sentar despacito siempre, cerca de la silla, y voy a levantar y voy a apoyar los pies en la silla, ¿vale? Las piernas. Esto me va a hacer que me descanse muchísimo y para la circulación muy bien, ¿vale? Descansa mucho la columna. Despacito me voy tumbando vértebra por vértebra hasta llegar toda la columna en el suelo. Es importante que no esté arqueada mi cintura, que esté la columna apoyada, pero no vamos a tener tensión, las piernas están relajadas, ¿sí? En lo posible bien metidas adentro para que descanse totalmente la pierna. Bien, primero vamos a hacer los brazos. Mientras descansamos las piernas y se activa la circulación con las piernas hacia arriba, vamos a poner las palmas al lado de del culete. Vamos a inspirar levantando los brazos, barbilla abajo, ombligo adentro y exhalo para bajar los brazos. Hombros relajados. Inspiro arriba. Y bajo, abriendo siempre la mano. Hasta llegar al suelo. Inspiro otra vez. Y bajo. Inspiro. Y bajo como empujando el aire. Soltando el aire también por la nariz o la boca despacito. Ahora inspiramos y voy a ir hasta atrás, hasta donde llegue. Sin arquear la espalda, la mano abierta. Siento como mis omóplatos están planos, suelto el aire y atrás. Inspiro, meto el ombligo que esté pegado al suelo y voy empujando las manos hacia abajo. Relajo al llegar al suelo. Inspiro, voy topando el aire. Llego lo más atrás posible, si puedo toco el suelo, esa es la idea, pero algunos no podrán, no importa, pero mi barbilla está abajo. Y voy empujando el aire y soltando el aire despacito. Total, 4 veces hacemos cada movimiento, arriba, voy hasta atrás. Y empujo el aire hasta abajo. Una vez más, ánimo. Inspiro. Y empujo para volver. Muy bien. Relajamos los omóplatos, los hombros. Voy a colocar las manos sin subir los hombros. Paralelas ahí adelante. Inspiro, voy a abrir grande hacia los costados mis brazos. Y vuelvo a subir. Inspiro, bajo hasta el suelo si puedo. Y empujo siempre el aire, hago un poquito de resistencia. Inspiro. Bajo, inspiro para subir y bajamos, damos vuelta a la palma y bajamos hasta el suelo. Último de brazos, inspiramos, vamos hasta atrás, relajo el codo y vuelvo lo más cerca del suelo posible. Hasta el lado del culete. Cuando llego al lado de la cadera, giro las manos hacia abajo.
Inspiro, levanto por delante. Llego hasta arriba de mi cabeza, la que puede llegar al suelo. Y voy bajando los codos, siento que mi omoplato se masajea atrás. Llego al lado de la cadera y doy vuelta las manos. Otra vez, inspiro. Y aflojo los codos. Y coloco las manos al lado de la cadera.